No hay unidades suficientes para atender la demanda de la población. ¿En cuanto a qué exactamente la demanda? Pues Si hablamos han, de camiones, de pues las unidades móviles. no, de hecho, conforme a la población que tenemos y a la extensión de la ciudad, aún son insuficientes, pero hemos atendido todos los incidentes. ¿Cuántas unidades tienen ahorita vigentes? No, de momento no recuerdo. Creo que hay cuatro carros grandes de bomberos, más las pipas, digo, los vehículos tanque y los vehículos que usa Protección Civil. ¿Tiene conocimiento que para toda la población de Matamoros, No, no es suficiente. cuántos hay ahorita habitantes en Matamoros más o menos? Pues el último censo fueron 600 mil habitantes, creo, ya debe haber cerca de 1 millón. Nada más hay una unidad habilitada ahorita para atender toda esta demanda. ¿Tenía conocimiento? ¿Una unidad de qué? En Protección Civil y Bomberos, nada más tienen una para poder atender la demanda de la población. No, tienen más vehículos, no es una sola unidad. Pero el resto está en el taller municipal, ahí los hemos estado viendo. Bueno, se meten a reparación o a que se les dé servicio y van saliendo, ¿verdad? El último informe es que ahorita hay No una lo tengo, que no lo está. tengo. Ahorita nada más hay una No lo tengo. funcionando. Pues no lo tengo, voy a pedir esta información. Todo el resto está en el taller municipal, lo desconocía. Habían salido ya del taller. Tembló el día de ayer, imagínense, con una contingencia de esta situación y que se Aquí haya no es zona agravado. sísmica. Pero tembló, sin embargo, tembló. 4.1. Aquí en Matamoros no. Tembló aquí en esta zona. No tenía conocimiento, ¿verdad? Bueno, el punto es que no, al no tener unidades ni nada de esto, ¿cómo cree que vamos a combatir esta situación? Pues es difícil, solicitamos siempre apoyo de otras autoridades federales y estatales cuando hay un siniestro de consideración.